los árboles caídos. El piso de todo esto y arriba, ya coge toda la panza hacia arriba. Ahí, ahí, toda esa panza estaba por casa, ¿eh? Ahora que decimos qué persona va a ser y qué teléfono, tenemos el comité asesor cuando hay planes. El fenómeno meteorológico se ha dado en una zona bastante localizable de Mairena. Ha sido un fenómeno, no sabemos todavía exactamente qué categoría tiene el fenómeno meteorológico, pero sí se ha dado una franja, digamos, de terreno lineal. Entonces, en esa franja obviamente ha habido destrozos en los árboles, que o bien ha desgajado ramas grandes o incluso se han desde la raíz mismo han caído. Y en cuanto a edificios municipales, los que mayor incidencia ha tenido ha sido, por un lado, el CARE, el Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas, que como bueno, ha aparecido en muchas fotos ya, tiene una parte que está absolutamente la estructura de aluminio y de cristal está caída. También en el pabellón Antonio García existe también un lateral también de cristal que está absolutamente roto. Hemos detectado también que aparecen algunos destrozos en la cubierta del Instituto de Educación Secundaria Los Arcores y destrozos menores a lo mejor en el Colegio de González, más que todo en la arboleda.